Demà s'incorporarà en aquest estatge de pretemporada aquí a Citar el conseller delegat del club Maeta Molango. Qui ja ho ha fet, ho va fer ahir a hora baixa, és el director esportiu Javi Recio. Avui de matí hem parlat amb ell i parau atenció, perquè parla clarament de diversos noms propis. Reconeix que Alfredo Ortuño ara mateix és molt difícil que pugui jugar en el Mallorca, pràcticament impossible, i posa damunt la taula dos noms propis, el de Rossetti de la Juve i el d'Àlex Rodríguez, que ja vos anticipàrem aquí a IB3 Notícies. Així veu el director esportiu del club, Javi Recio, ara mateix la situació i el mercat de fitxatges pels interessos del Mallorca. Ortuño ahora mismo es jugador de Las Palmas y bueno, pensar en Ortuños y en futbolistas de este tipo, bueno, pues lógicamente todos pensamos en un perfil similar a Ortuño, o incluso si se pudiese dar el caso en una vuelta de Ortuño. Yo no lo veo fácil porque bueno, sabemos que Ortuño de momento está en Las Palmas y Las Palmas hemos hablado con ellos y con el jugador y de momento no lo veo fácil. Puede ser una opción, pero a día de hoy no lo es. Sí, han estado y están encima de la mesa y son opciones que pueden estar por el perfil delantero que estamos buscando. Jugadores que por su situación, a lo mejor alguno como Rossetti de la Juve pueden venir cedidos. Con la llegada de un delantero referencia, yo creo que el equipo en principio, la plantilla puede estar cerrada. Bueno, un central tipo Costas nos vendría bien, pero no lo veo fácil. Yo creo que ahora lo más importante es cerrar el delantero y a partir de ahí que el equipo empiece a funcionar.